Edith asks the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. But you don't listen anyway. I said, for my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Después de Heath Ledger se cuestionaba si volveríamos a tener a otro Joker en la pantalla grande. Entonces llegó Jared Leto y demostró que, bueno, tal vez no es tan sagrado después de todo. Y aquí entran en escena Todd Phillips de Hangover y el excéntrico actor Joaquin Phoenix, ambos decididos a crear una pieza de personaje que rivalizaría con algunas de las mejores de Hollywood. Así que hoy, en DC Revisitado, vamos a adentrarnos en todas las risas incómodas, conexiones con Batman y programas de entrevistas que terminan con un bang, mientras descubrimos qué carajos... Ah, no, ese es el otro. Mientras analizamos a Joker de Todd Phillips. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? La idea de una película de cómics independiente no es exactamente revolucionaria, siendo esto lo normal antes de que el MCU triunfara con Iron Man. Claro, puedes conseguir un spin-off extraño aquí o allá, pero rara vez llegaron a ser algo importante y una vez que llegó el MCU, los universos interconectados se pusieron de moda, mientras que DC se aseguró de seguir la corriente. Hubo algunas luchas en el camino, ya sea por el bajo rendimiento de Justice League, o porque Suicide Squad fue considerada como una de las peores películas de cómics jamás hechas. Pero las cosas no fueron fáciles para DC debido a eso. Los ejecutivos de Warner Brothers estaban dispuestos a hacer casi cualquier cosa para ponerlo de nuevo en marcha. Incluso si eso significaba hacer una película de cómics sin conexión con su actual Snyderverse. Pero fue en realidad una futura estrella, Joaquin Phoenix, quien primero tuvo la idea de una salida en solitario del Joker. Incluso le dijo a su agente en 2014 que quería hacer un estudio de personajes sobre un villano de DC Comics, con su primera opción siendo el Joker. Pero eventualmente abandonó por completo la idea, considerando que no se puede hacer al Joker porque, bueno, ya sabes, ya se ha hecho y esa fue una idea que mucha gente tenía cuando se trataba del personaje. Mientras que César Romero, Jack Nicholson e incluso Mark Hamill han dejado marcas indelebles en el personaje, nadie quería tocarlo después de que Ledger proyectara una sombra tan grande. El director Todd Phillips se encontró en una situación muy extraña a mediados de la segunda década del 2000. Mayormente conocido como director de comedia, sintió que era difícil hacer una comedia en esos días debido a la prevalente cultura de la cancelación. Después de que su film más oscuro, War Dogs, fracasara, miró lo que la gente quería, así que con las películas de cómics estando de moda, pensó, oye, ¿y si tomamos un universo de películas de cómics y le damos la vuelta? Hubo un poco de controversia presente, ya que DC ya tenía a su Joker cinematográfico interpretado por Jared Leto y Warner ya había prometido a Leto su propia película independiente del Joker. Así que no estaba contento con esta versión e hizo todo lo posible para que la cancelaran. Sin embargo, debido a la terrible reacción a su propia versión del hombre que ríe, Warner no sintió que le debieran nada. Así que la versión de Phillips fue aprobada. Esta sería independiente, completamente separada del Snyderverse, yendo completamente en contra del cruce de personajes que se había vuelto tan prevalente. Queriendo filmar la película en Nueva York, Martin Scorsese fue abordado para producir la película con Phillips. ¿Y aceptó? El escritor Scott Silver colaboró con Phillips en el guión. Les tomó casi un año escribirlo y debido al contenido, Warner dudaba en aprobarlo. Su historia se centraría en Arthur Fleck y su trauma infantil y enfermedad mental. Hay una clara inspiración de Taxi Driver, pero también de la Killing Joke de Alan Moore. Combinar todos esos momentos hizo un estudio de personaje muy complejo. Este tipo es más que simplemente loco. Necesitaban un actor fenomenal para poder transmitir eso. Cuando surgió el tema de quién debería interpretar al Joker, el estudio presionó por Leonardo DiCaprio. Leo ya había sido una ballena blanca de cómics, ya que había evitado esos proyectos en el pasado y con Scorsese a bordo parecía el momento perfecto para atraerlo. Pero Phillips solo tuvo una persona en mente para Arthur Fleck. Joaquin Phoenix. Pero conseguir que firmara no fue fácil e involucró un proceso de cortejo de 4 meses. Pero adivina qué, aceptó. Joaquin pasó por una gran transformación para el papel, perdiendo 25 kilos. Quería ser como un lobo desnutrido y hambriento,
Félix fue bastante intenso en los sets, saliendo furioso en medio de escenas a veces, pero su frustración siempre fue consigo mismo y con su propia actuación, así que a menudo se tomaba un descanso para regresar, y luego simplemente la rompía. Su Joker tiene un poco de Travis Bickle en él, pero un poco de Charlie Chaplin también, y es como Phoenix los combina, lo que hace que el personaje sea tan intrigante. El Joker de Phoenix ocupa la mayor parte del tiempo en pantalla en la película, pero hay una multitud de maravillosos personajes secundarios en el mundo de Arthur. Dada la participación de Scorsese, pudieron conseguir que Robert De Niro interpretara al presentador de talk shows, Murray Franklin. De Niro es un actor tan respetado, así que junto con Phoenix, su casting realmente contribuyó mucho a darle legitimidad al film. Para el papel del aparente interés amoroso de Arthur, Sophie Dumont, se eligió a Zazie Beetz. Luego, Frances McDormand fue ofrecida para el papel de Penny Fleck, la madre de Arthur, pero lo rechazó. Entonces, en su lugar, se eligió a Frances Conroy, y ella es fantástica. Su obsesión con Thomas Wayne deja más preguntas que respuestas, y como gran fanático de su podcast, sería negligente no mencionar a Marc Maron como el productor del programa de Murray Franklin. Y sí, técnicamente esta es una historia de Batman, así que tenemos varios Waynes aquí, con Brett Cullen interpretando a Thomas, Carrie Lewis Patrello como Martha y Dante Pereira Olsen como un joven Bruce Wayne. Porque bueno, ya sabes, parece que no hemos visto esa escena del callejón lo suficiente. Es broma, ¿entiendes? Como el bromas. Principalmente sirven para mostrarle a Arthur la vida que se perdió, y tengo que mencionar a Shea Whigham, quien interpreta a un detective persiguiendo a Arthur, un papel que ha estado en muchas películas modernas. Alec Baldwin fue brevemente elegido para un papel, pero desafortunadamente tuvo que retirarse debido a conflictos de programación. La filmación tuvo lugar en Acapulco, México. No es cierto, solo lo dije para ver si estabas poniendo atención. Fue en Jersey City. Phillips quería que se pareciera a Ciudad Gótica y esa ciudad reunía los requisitos. Pero terminaron filmando en Nueva York en la segunda mitad de la producción. Mark Fredberg se desempeñó como el diseñador de producción y utilizó a Taxi Driver como una de sus principales inspiraciones. Mientras que el asilo de Arkham es un edificio famoso en el mundo del murciélago e incluso se presenta, los cineastas sintieron que el nombre era un poco extravagante, así que en su lugar optaron por el Hospital Estatal de Arkham. Desafortunadamente, para cuando las cámaras estaban rodando, Martin Scorsese ya no estaba involucrado en el proyecto. Aunque afortunadamente retuvieron al director de fotografía Lawrence Cher. Querían filmar tanto como fuera posible en cámara para darle a la película un aspecto único. Utilizó luces de vapor de sodio, que producen una luz amarillenta. Entonces, si te preguntas por qué la película se ve tan genial, bueno, es en gran medida por eso. Un borrador temprano de la película se filtró en internet, pero Phillips se negó a tomar medidas. Realmente disfrutaba que el antiguo borrador estuviera por ahí. Eso no debería ser una gran sorpresa, ya que el guión fue completamente reescrito durante el rodaje. Zazie Beetz incluso recordó que iban al tráiler de Phillips todas las noches, y luego al día siguiente aprendían sus líneas en la silla de maquillaje, y esa era su rutina. La diseñadora de maquillaje, Nikki Letterman, proporcionó el increíble maquillaje, especialmente el que tenemos en el final, que es impresionante. Y esta no fue una tarea fácil, ya que el diseño no podía basarse en nada que hubiera venido antes, así que Letterman realmente se vio obligada a hacer lo más original posible. El diseño final es único y se siente perfecto para alguien como Arthur. El traje del Joker de Phoenix se asemeja al de César Ramírez en lugar de las versiones más modernas. El diseñador de vestuario, Mark Bridges, hizo un trabajo maravilloso fusionando la estética del payaso con este mundo tan crudo. El proceso de edición resultó bastante arduo, ya que Phillips y el editor Jeff Groth tuvieron que lidiar con muchas versiones diferentes de la actuación de Phoenix. Solo mira su introducción en el programa de entrevistas y las diferentes formas en que entró. Nunca hizo la misma toma dos veces, lo que significa que todo podía ser moldeado en la edición de una manera drásticamente diferente, así que tenían que tener mucho cuidado. Hildur Guðnadóttir compuso la banda sonora de la película y la convierte en otro personaje. De hecho, fuera de Arthur mismo, la música tiene el segundo papel más prominente en la historia. Realmente te lleva en este viaje con él. Stop laughing, you freak. This isn't fun. Yeah, the city's on fire because of what you did. I know. Isn't it beautiful? Joker se estrenó el 4 de octubre de 2019 y recaudó más de $96.2 millones en su fin de semana de apertura. La película terminaría su carrera mundial en $1,074 millones, convirtiéndola en la primera película clasificada R en superar ese hito. De cualquier forma en que lo mires, Joker fue un gran éxito, pero aún así las críticas fueron mediocres, con la película recibiendo solo un 69% en Rotten Tomatoes.
El consenso crítico fue que Joker le da a su infame personaje central una historia de origen escalofriantemente plausible que sirve como una brillante exhibición para su estrella y una evolución oscura para el cine inspirado en cómics. El lanzamiento estuvo marcado por la controversia, ya que el personaje del Joker se había convertido en la mascota de una cierta comunidad de individuos. Había preocupaciones de que ocurriera un tiroteo similar al que ocurrió en la proyección de medianoche de The Dark Knight Rises en Aurora, Colorado. Varias agencias fueron advertidas de posibles amenazas y varias cadenas de cines en todo el país prohibieron usar disfraces de Joker en cualquier proyección. Tres familias de las víctimas del tiroteo de Aurora solicitaron que la película no se proyectara en dicho teatro. Una solicitud que Warner concedió. Esto se extendió a la campaña de marketing, con varios momentos acalorados e incluso uno donde Joaquín Phoenix abandonó una entrevista después de que le preguntaran si le preocupaba que la película inspirara tiroteos masivos. Phillips estaba perplejo por las críticas y el estudio incluso lanzó esta declaración. No se equivoquen, ni el personaje ficticio del Joker ni la película son una aprobación de la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas, ni el estudio de convertir a este personaje en un héroe. En términos de estos actores que aparecen en otro lugar en el mundo del cine de cómics, Zazie Beetz había interpretado a Domino en Deadpool 2 justo un año antes. Red Cullen había interpretado a un congresista en The Dark Knight Rises, así como Barton Blaze en Ghost Rider. Jay Wiggum apareció como George Stacy en el Spider-Verso. Esta ha sido fácilmente la película de cómics más controvertida que hemos cubierto hasta ahora en esta serie, pero también es posiblemente la más prestigiosa. Siendo nominada a 11 premios de la Academia y ganando dos de ellos, Hildurgen the Tear por Mejor Banda Sonora Original y Joaquín se llevó a la casa la estatuilla por el Mejor Actor. Esta película de cómics logró lo imposible y de alguna manera recibió los elogios que tanto merecía. Pero mientras tanto, nos quitamos el maquillaje de payaso y fijamos nuestra mirada en los años 80. Bueno, en 1984 para ser exactos, pero esta es una historia para el próximo episodio. Únete a nosotros a la misma hora en el mismo Vaticanal. Pero si te gustó lo que viste, apóyanos con tu like. Suscríbete a Yoblo en español, comparte con tus amiguitos y activa la campanita para recibir notificaciones. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo.